del Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre impro. Nuestra invitada es Andrea Cadena, artista de impro. ¿Qué mismo es impro? Improvisar, improvisación. En todo caso vamos a aprender esto y más de Andrea. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a Ecuador. Ay, muchas gracias, Karina. Es todo un gusto estar aquí en el programa y estar en Ecuador también. Y con ese acentito, ¿de dónde es que es Andrea Cadena? <laughs> Yo soy de Colombia, soy de Bogotá, nacida en Bogotá, pero eh, vivo en Medellín hace unos 16 años, más o menos. Uh -huh. Has estado siendo coordinadora académica de algo que se llama Acción Impro, eres uh, artista formadora de la red de creación escénica de Corporación de Ambulantes y aparte de eso docente en comunicaciones entre otras cosas, análisis dramatúrgico de la Universidad Jaime Isaza Cadavid en Medellín. Eh, el Impro, ¿qué tan importante es cuando hablamos de artes escénicas? Pues a mí me parece súper importante porque es una corriente que viene incluso desde la música, que viene hace muchos, muchos, muchos años, pero bueno, en el teatro tampoco llegó hace tanto, sobre todo en América Latina, digamos que se desarrolló mucho más en Europa, más precisamente en Italia con la comedia del arte, uh -huh. en la que los artistas pues tenían una gran destreza física y tenían unos personajes que les permitían como ampliarse en la puesta en escena y ahí nace la impro. Uh -huh. Para... La creación escénica es incluso un método, pues un método de creación escénica, pero no se había convertido hasta hace algunos años en una, un método de espectáculo. Y ahí uh -huh. es donde incluso cortamos como la palabra improvisación para ponerla impro. Uh -huh. Y es, muchas veces incluso hay un texto de un compañero que se llama Gustavo Miranda, y él habla de un paso que hay de la improvisación a la impro, que es cuando se vuelve de dejar de ser método a ser un espectáculo en sí. Uh -huh. Igual yo creo que siempre va a ser un método, pues okay. incluso para vivir. Entonces, este, ¿qué tanta preparación hay para hacer algo de impro? Mucha. ¿De <laughs> Porque a veces hablamos cuando pensamos en la palabra improvisado, pues creemos que es como algo desprovisto de preparación o que o que sale así inmediato, y sí, sale inmediato y es muy espontáneo, pero hay lo que nosotros llamamos entrenamientos, digamos uh -huh. que no hay un ensayo previamente en el que te conoces un texto, que tiene un diálogo ya establecido, que sabes que va de principio a fin. O sea que no necesariamente algo tiene que ser uh, totalmente de memoria como cierta parte del teatro, sino que más bien en el impro que tienes como ideas de esto tengo que hablar, esto tengo que decir o cómo, cómo funciona. Sí, hacemos como un estudio de los juegos y los formatos, ahorita te puedo contar más como uh -huh. qué, qué son los formatos de la improvisación y con esos estudios nosotros prácticamente nos entrenamos, entrenamos en la mente, sobre todo la mente y el cuerpo y la agilidad, para unir unas palabras que vienen incluso del público. Este uh -huh. es un espectáculo que hace un rompimiento total de la cuarta pared, que se enmarca en el, digamos, post-dramático, no está dentro del teatro dramático, sino que hace todo un rompimiento y hace que el espectador deje de ser espectador allá para que haga, haga parte del show. Pa haga esa parte, o sea, que se, se convierta en parte también del show en cierta uh -huh. manera. Mark Twain dijo... En In inglés, it usually takes three weeks to prepare a good impromptu speech. Eh, normalmente toma tres semanas para preparar un discurso improvisado. improvisado. <laughs> claro. O sea que en realidad lo que nosotros estamos pensando que es improvisado, esa persona ya lo practicó cuántas veces? Pues no creo que lo practicó, pero sí lo entrenó. Yeah. O sea, por eso lo cambiamos como la práctica por entrenamiento, porque tuvo que haber entrenado su mente y su cuerpo para que realmente salga espontáneo y para también saber, digamos, conocer su espontaneidad y dónde están sus fuertes. Uh -huh. eh, una de los pilares de la improvisación es la escucha, escucharnos abiertamente y cuando hay justamente esta escucha, pues pueden haber ya lo que viene después, que es la propuesta, la sobreaceptación, muchas cosas que convergen la escena teatral de la improvisación cuando tenemos teatro a veces ahí va de la mano la parte escénica eh, de, me, me refiero al escenario no el, tal vez las luces eh, eh, los props las diferentes cosas que adornan el escenario sí. eh, un artista de impro está preparado para estar parado solito en la mitad de el otro día había una una actuación de impro justamente en este lugar que se llama Guayarte y era básicamente alguien con un micrófono en el mismo lugar donde la gente va pasando y caminando, que se, se pusieron unas cuantas sillitas. Pero eh, básicamente entonces un, un artista de impro no necesita un escenario. Sí, no, no necesita un escenario, o sea, la impro existe mientras haya un espectador y hay un, y un improvisador, uh -huh. porque se hace en conjunto con el espectador, pero digamos que le dejamos o le delegamos a la imaginación muchas cosas, como los cambios en el vestuario, la utilería, la escenografía, porque generamos espacios justamente corporales o justamente metafóricos con el cuerpo a través de la improvisación y le estamos como dando todo el tiempo al espectador que utilice su imaginación para poner el decorado es uh -huh. como hace parte de lo tuyo ponemos a trabajar eso no te lo damos así es la pared de rosada no tú la puedes pintar es, es de cualquier la pared. color es la pared. claro o sea que de hecho estás trabajando que si tienes 30 diferentes espectadores son 30 diferentes imágenes mentales de lo que pudiera ser el impro aparte sí. de que tal vez eh, le tocas ciertas vivencias y entonces el desarrollo de esa, de esa conexión con el artista puede ser diferente o cómo le llega a esa persona dependiendo de sus vivencias. Sí, claro, es, es muy diferente, es ambiguo y es efímero, que uh -huh. es lo que más me gusta, porque nace hoy, para ti nació y puede que tú la recuerdes toda la vida. Pero, yo, pero cuando se la cuentas a otra persona es diferente. Entonces, ahí, hoy vi una improvisación en la que pasaba esto y esto y esto. El artista lo vivió de una forma, el espectador lo vivió de una forma, y tú fuiste con tu esposo y tu esposo lo vivió de otra forma. O sea, todos están como poniendo un poco de sí. Es, una, es un espectáculo que se hace en conjunto todo el tiempo. Uh -huh. en, en Estados Unidos hay lo que se llama el stand-up comedy, que básicamente es un comediante que se para y habla. ¿no? Sí. Este, incluso hay, una, hay un lugar de improvisación de comediantes que se llama Improv. Sí. El, el, el lugar. Eh, cuando hablamos de Impro en general, siempre va a ser eh, de chiste o puede ser en alguna manera dramático o, o qué es. Pues eh, digamos que a lo largo se han desarrollado varios formatos de improvisación, como mencioné ahorita, y es eh, no siempre es, es cómico porque lo que la hace cómico es lo espontáneo. Bueno. Vamos a hablar un poquito más sobre los diferentes formatos de la improvisación. Estamos con Andrea Cadena, pero es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vaya, ya regresamos. De regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando con Andrea Cadena. Ella es de Colombia, maestra en arte dramático, y estamos hablando sobre impro. Andrea, eh, eh, mencionaste que hay algunos formatos diferentes cuando, cuando se hace improvisación, cuando se hace impro. Sí, por formato entendemos como espectáculos. Yeah. Eh, los formatos cortos son formatos en los que hacemos improvisaciones o historias muy pequeñas uh -huh. que duran no sé, cinco minutos, siete minutos, por muy largas que sean. Yeah. Normalmente tienen una, un estímulo del público, como un título, una sensación, un objeto, un lugar, cosas así. Y los formatos largos van un poco más hacia la impro dramática, porque construyen una, una sola historia, uh -huh. digamos, en toda la noche, y estos formatos, bueno, el más exponente de los formatos largos hay uno que se llama el Harold, el Harold tiene varias, Harold. Un, Harold, uh -huh. sí. tiene varias improvisaciones que terminan encontrándose en la última. Es yeah. decir, pueden ser cuatro improvisaciones finales y terminan encontrándose en una última. Esos formatos largos muchas veces tienden a, a ser eh, no dramática, pero una impro que le llaman impro no humorística, uh -huh. porque van un poco encadenados hacia generar una estructura dramática un poco más larga, llegar a unos finales más contundentes, que no dependa tanto de lo espontáneo del asunto, uh -huh. porque lo que realmente genera comicidad o que sea cómica es que es muy espontánea. Uh -huh. Entonces uno dice: ¿de dónde se inventaron todo esto? ¿De dónde salió todo esto? Y eso es lo que lo hace más cómico. Entonces, entre más rápido sea y el, espectador, y el espectador, tanto como el improvisador, sea más ágil, genera más comicidad. Mientras que, si digamos, nos tomamos toda la noche, toda la función para hacer una sola historia, pues estás pensando como dramaturgo en la escena. Uh -huh. que Entonces, es cuando, cuando hablamos de, de formato corto, 5 a 7 minutos, pero cuando hablamos largo, no hay necesariamente una. Bueno, tiene que ser 25 minutos, tiene que ser 45 minutos, puede ser, ¿cuánto? Hasta dos horas. ¡Ah! <laughs> imagínate, sí. qué susto, estar parado en un escenario, o claro, como estás, como, o sea, si estás aplaudiendo estás feliz de la vida, sentado, <laughs> pero si estás parado en un escenario por dos horas, improvisando. Sí. Oh. Eh, es, eh, requiere una, una rapidez mental impresionante. Sí, total, y requiere llenarnos de muchas fuentes. O sea, uh -huh. yo creo que un buen improvisador es un muy buen lector, un buen cineasta, eh, ve mucha televisión, está pendiente del periódico porque se está llenando todo el tiempo, tiene que llenar el cerebro para poder generar otras ideas. Uh -huh. eh, y con... también, supongo, del de área en donde estás, porque no es lo mismo improvisar con ciertas palabras en Medellín que irte a Santiago de Chile e improvisar. Y hablar que, porque a la hora de la hora sí. no se puede entender, ¿no? Completamente cierto, es muy diferente, es muy diferente. Y aunque la improvisación, digamos que como la música es mundial, mm. también hay un formato que es el Match, que es un formato deportivo en el que ah, competimos. Hay impro deportivo. Exactamente, Ajá. en el que competimos y esos formatos se dan entre países o equipos, muchos equipos. Y mm. pues normalmente se tratan de hacer eh, entre países de habla hispana, si, si son los países de habla hispana o pues en Europa, hay muchas formas. Yeah. Entonces cuando decimos impro deportivo no es que alguien se para ahí adelante a improvisar sobre fútbol. No, no. <laughs> sino que es más bien es un, es una, un concurso, Total. una competencia. Sí, nosotros yeah. lo llamamos como partidos o juegos y hay muchas formas de esos juegos y se hacen a nivel mundial. Uh -huh. Y es, es muy divertido porque incluso el público es el que vota y bueno, finalmente hay un campeón, uh -huh. ¿cierto? Alguien que va a ganar y tiene etapas y semifinales y, y uniforme. Es algo muy parecido al fútbol, digámoslo así, pero pues con improvisación. Uh -huh. um, y aparte, imagínate el nivel de estrés porque estás representando ya ahí a, a, a tu grupo teatral, pero también a tu país. ¿Dónde en Latinoamérica normalmente se hacen los, digamos, las competencias de impro? En muchas partes hubo mucho tiempo que lo hicieron incluso en Colombia en el Festival iberoamericano de teatro en Bogotá. Eh, Acción Impro que es la compañía que yo a la que pertenezco eh, fue un gran representante en estos últimos eh, match se llama en los que hemos participado pero se ha jugado en México en Argentina tiene miles, miles y se de Se dice match. así, se ha jugado. Se ha jugado Ajá. sí. Incluso nosotros en Acción Impro hacemos un match amateur con nuestros estudiantes y este el pasado Mundial de Fútbol quisimos como jugarle al fútbol también. Uh -huh. O sea que ahí sí hicieron un impro que tenga que ver con fútbol. Sí, digamos que adoptamos países que no habían ido sido pues no habían sido invitados al al Mundial de Fútbol y nosotros los hicimos como si fuéramos esos países. Y bueno, nos divertimos muchísimo porque todo el mundo estaba en modo fútbol, todo el mundo Ajá. estaba en modo competencia, entonces uh -huh. nos unimos a esta competencia, pero pues dándole nuestro aporte escénico uh -huh. e improvisado, fue muy divertido. Interesantísimo. Hay un libro, tengo entendido, que se llama Impro, justamente. El nombre del, del señor es suena Kim Son. Es francés. Es inglés. Es inglés. Es inglés, él se dio, digamos, que con sus estudiantes generó esta técnica y hizo Ajá. este libro, se dio a, a la par que se dio en Estados Unidos con Viola Spolin, que también es una madre impresionante de la improvisación uh -huh. en América, y esto se dio paralelo pero sin encontrarse. Uh -huh. Y bueno, lo que proponía Johnson en este libro y lo que propone, porque todavía lo leemos y lo releemos y lo reestudiamos, es... Justamente unas máximas con las que la improvisación va a trabajar y unos juegos con los que el improvisador debe entrenar para prepararse para la escena. Uh -huh. Él tiene dividido el libro en espontaneidad, estatus, eh, sobre aceptación, aceptación, bloqueos, o sea, muchas máximas que nosotros realmente entrenamos para que la improvisación se dé. Uh -huh. um, cuando hablas de bloqueo, hay personas, de hecho, eh, eh, conozco gente que. que que habiendo traducido un área de, de ruso a inglés y inglés a español y se la, se la propusimos a una persona que la cante, dijo, bueno, no, porque tiene ahí unas palabras que yo simplemente no digo, hay ciertas palabras que van en contra. De, eh, ¿A eso te refieres en bloqueo o a qué? ¿Esto no hago o simplemente este, eh, improvisar por decirte sobre, no sé... Abuso sexual no me gusta <laughs> o cómo. Ah, Digamos que ese bloqueo es más personal. Uh -huh. Cuando yo hablo de bloqueo en la escena es lo que no permite que la escena avance. Yeah. Entonces, que yo te propongo un juego y te digo, Karina, jugamos. Si tú me dices no, pues ahí la, la <laughs> escena va a morir. Ahí bueno, quedó. jugamos, me toca hacer otra cosa. Uh -huh. Si tú me dices sí, entonces vamos al juego. Uh -huh. Y en el juego pasará otra cosa. Uh -huh. Uno más allá. Interesantísimo, pero es momento de hacer otra pausa. <laughs> Estamos en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando sobre Impro. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis@ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya volvemos y no estamos improvisando. <laughs> Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Andrea Cadena sobre Impro. Andrea, ¿el Impro cómo se ha desarrollado en América Latina? Se demoró unos años en llegar de, de Estados Unidos y de, y de Europa. Llega primero a Argentina gracias a que viaja un francés que uh -huh. se llama um, Basani. Uh -huh. Y él llega a Argentina y hace un grupo. Un grupo y este grupo empieza a viajar por toda América Latina. Bueno, realmente no sé cómo llega al Ecuador. En Colombia llega por Rigoberto Giraldo, que es un estudiante incluso de Comedia del Arte de Europa, y ahí empezamos a desarrollar unos, unos grupos, como lo es La Gata Impro en Bogotá, Acción Impro en Medellín, que, y estos grupos empiezan a ensanchar lo mismo con sucesos argentinos en Argentina, jugando en lo en Brasil, todo se empieza como a crecer. Y nos empezamos a encontrar entre todos. Y bueno, eh, ahí se desarrolla y empieza a crecer muchísimo en América Latina. Ahora hay, hay grandes exponentes de la improvisación y los, los concursos que se están dando en la Liga Impro con, con México, hay muchos, muchísimos. Uh -huh. Incluso, pues, ya también viene Madrid. Incluso hay en Berlín otro que se llama Berlín simple que es de habla hispana, pero en Berlín es muy interesante también cómo. Claro, y es interesante porque a veces pensamos en que bueno estamos en otro en otro país con un idioma totalmente diferente y sin embargo eh, cómo lo hacemos. Y me, me pasó cuando estuve en uh, Eslovaquia. Los poemas fueron traducidos al español por los chicos que estudian español la Facultad de, de Estudios Hispanos en, en la Universidad de Comenios. Um, entonces tenemos acá que no necesariamente el lenguaje es, es una barrera. Sí, para nada. Incluso pasa mucho con Brasil, porque pues, finalmente Brasil no, no tiene nuestro mismo idioma. Igual viajan a Colombia, Argentina, México y son ganadores de, uh -huh. de los, de los matches de improvisación. Y es muy interesante ver cómo, cómo la improvisación trasciende mucho más a eso que nos podemos encontrar en cualquier parte y podemos jugar. Ahora la vida en sí es, es actuar. Actuamos sí. cuando cuando estamos con nuestra pareja, actuamos cuando vamos a solicitar un trabajo, actuamos cuando estamos recibiendo a un cliente o contestando una llamada. ¿Qué tan importante es el impro para la vida o el, eh, bueno nombraste el conocer fases de la vida es importante para el impro, pero el impro para la vida es muy importante. En Acción Impro tenemos una frase que es, la vida no tiene guión, improvisa, uh -huh. y es justamente para eso, es para que no te bloquees ante las situaciones que pasan, ¿cierto? Uh -huh. eh, ay, se te dañó el carro, ¿qué te toca? Te toca improvisar, o sea, te toca buscar opciones, te toca recorrer a tu agilidad mental, yo me acuerdo que leí esto, yo me acuerdo que vi esto, y para eso es la Impro, justamente nos está invitando a desbloquearnos, a entender que no todo es un error, que podemos escuchar al otro, y en esa relación nos hemos entendido mucho más con todos los ámbitos, uh -huh. laborales incluso. Yo creo que un gran improvisador puede enseñarle muchas cosas a un ingeniero, como un ingeniero le puede enseñar a un improvisador. Uh -huh. Y para la vida es justamente para que estemos ahí, atentos, dispuestos a lo que venga, pase, porque no tenemos guión, todo el tiempo tenemos que estar improvisando. Uh -huh. Entonces, si, si estuviéramos en Colombia, podemos sin necesariamente ser actores o actrices ir a eh, organizaciones como Acción Impro a aprender Impro sí, o, claro. o es enfocado únicamente para artistas no para nada la improvisación es para todo el mundo yo siempre digo que no hay que ser un gran actor para ser un buen improvisador como tampoco significa que un buen improvisador puede ser un gran actor uh -huh. pero la improvisación es para todos yo he tenido la experiencia de trabajar con empresas de, de educación, de salud y todos resultan ser unos grandes improvisadores. Uh -huh. Yo creo que es algo innato. En, en ventas, por ejemplo, necesitamos. Muchísimo, much y, muchísimo y es una gran experiencia cuando nos, nos acercamos como al personal de ventas de una empresa, porque es responderle cómo le responderías a un cliente, a un cliente difícil, es plantearse muchos escenarios a los que tú tienes que responder y que justamente no haya un bloqueo, como lo uh -huh. mencionamos en el, en el segmento anterior, y es que no te quedes quieto, frío, me bloqueé, uh -huh. no sé qué hacer, sino uh -huh. que sepas siempre pues, que bueno, la improvisación y la espontaneidad están a tu favor. En, uh, en ecuador hemos tenido eh, encuentros de contar cuentos y me pareció fascinante ver niñitos colombianos de no sé pues siete años ocho años eh, contando cuentos en cuanto a, a improvisación al menos en colombia o en latinoamérica cuál es la menor edad que has visto en eh, ¿En eh, niños o ya es algo más de, tal vez, adultos? Mm, pues es de adultos porque, como te dije, nosotros todo el tiempo estamos absorbiendo todo. Entonces, ah, digamos claro. que el niño no ha absorbido mm. todo a las, las dimensiones. Claro, tienes una, una muy limitada eh, enciclopedia de, de días vividos, sí. por decirlo así. Pero igual se puede, o sea, y funciona perfectamente. Porque ellos tienen algo que nosotros sí fuimos bloqueando y fue que nos fue dando más miedo o mm -hmm. más... Eh, inseguridad, los niños no. Entonces, uh -huh. los niños están dispuestos al juego todo el tiempo. Incluso la improvisación lo que hace es un llamado a volver a jugar, a quitar todo lo que nos molesta y soltarlo todo. Uh -huh. Con los niños es súper divertido, justamente por eso. Estuviste en Londres aprendiendo justamente mimo corporal y de hecho, acá en Ecuador, en, en febrero de 2019, hubo una, una, un taller de mimo corporal. Um, estuviste también eh, eh, aprendiendo sobre los clowns. ¿Esto es, es, es importante la parte física con, la, con, con el impro? Sí, mucho, mucho. Yo justamente vine al Ecuador a eso, eh, fui a Londres a eso, porque a través del cuerpo puedes transmitir muchísimas más cosas que con la palabra. Y a veces somos súper ágiles con la palabra, pero no tan ágiles con el cuerpo. Uh -huh. Entonces cuando un improvisador te está generando un espacio, te está generando un vestuario y te lo está generando con el cuerpo, una emoción que trasciende muchísimo más allá. Pues es, tienes un, un improvisador muy completo uh -huh. que te está dibujando todo lo que tienes que imaginar, digámoslo así. Impresionante, un dibujo entero con tu cuerpo, con tu mente y con tu voz. Andrea Cadena, muchísimas gracias por estar aquí. A Ecuador entero ha aprendido muchísimo, muchísimo de ti. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá. Igual. De mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura y les agradezco por acompañarnos desde sus casas o desde sus trabajos. Soy Karina Galvez, este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.